أي الله شيخ الكويفة. أي مبارا شباب. أي مبارا. Hola y bienvenidos a Perú Show. Cristian Cueva está teniendo un renacimiento futbolístico en Arabia Saudita, donde se ha convertido en la estrella del Alfa T. Los jugadores que militan en Arabia se caracterizan por tener una vida de lujos, autos y casas de ensueño. Son de los primeros regalos que reciben los futbolistas al firmar por los clubes del Medio Oriente. André Carrillo es el claro ejemplo de la exótica vida que tienen los jugadores de ese país. Recordemos que Aladino venía de una racha muy negativa, ya que sus constantes indisciplinas y su bajo rendimiento lo hicieron salir del fútbol brasileño, luego del mexicano, entre otros. Pero fue el Alfa T y sus casi 200 mil dólares al mes y los lujos ya mencionados los que le hicieron sentar cabeza y por fin brillar en la Liga Árabe. Cueva en el club es pieza clave, tanto es así que le renovaron contrato hasta junio del 2023. Cabe también mencionar que tras la llegada de Cueva, el club se salvó del descenso, es por eso que la renovación del contrato no se hizo esperar. Un factor importante para que Cueva rinda como lo está haciendo es que en Arabia no venden alcohol ni hay esa vida nocturna a la que estaba acostumbrado y por la que estaba tirando por el tacho su talento. Esperemos siga cosechando logros en su club y también que brille en la selección en la próxima Copa América. ¿Y tú qué le dirías a Cueva? Haz saber tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a Perú Show.